Mari Mari Pulamie, Mari Mari Pupeni, Mari Mari Compu Wenui, hermanas, hermanos y amigos del pueblo mapuche, bienvenidas y bienvenidos a Mulea Isungú. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, que es esta propuesta informativa que va de lunes a viernes por el canal 2 de Aire y canal 10 de ABC Video Cable. Hoy nos toca estar solos porque a veces hay que repartirse el trabajo y las tareas. Así que bueno, vamos a comenzar con toda la información que tenemos a disposición. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de esta hora, de esta franja horaria, de lo que sucede aquí en Furilhoche, Guaría, la ciudad de Bariloche. Y comenzamos con la primera de las notas. Tiene que ver con que este miércoles se presentó el libro de la Asociación de Recicladores Bariloche, la ARB. Fue el acto en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue. Se trata de Un Día Más, ARB, una historia de conciencia y dignidad, que fue editado por Educo, que es la editorial de la Universidad Nacional del Comahue, sobre la experiencia de la ARB. Por esta presentación vamos a compartir un poco la palabra de Zulema Morales, que es una histórica integrante de la ARB, que reflexionaba acerca de esta edición, de esta publicación. La verdad que contenta por la universidad, digamos, que pudo hacer el hincapié a la presentación de nuestra historia, ¿no? Escribir nuestra historia y a poder llegar hoy a presentar el libro, así que me siento totalmente contenta, digamos, de que la historia de la ARB se conozca y bueno, seguir haciendo historia, digamos, de nuestro trabajo y poder seguir avanzando, digamos. En realidad, la universidad, digamos, viene apoyando muchísimo hace bastante años, digamos, tanto la de Río Negro como la de Comahue. Y bueno, las chicas se han acercado con la intención de poder escribir el libro. Hubo una compañera que se recopó, Mabel Payigual, y ella siguió adelante con la idea. Y bueno, fuimos haciendo entrevistas a todos los integrantes que hemos hecho historia en la RB. Así que bueno, después de espera casi 2 años, como decía la maestra, se pudo concretar y bueno, hoy estamos en la inauguración de la presentación del libro. Y bueno, espero que pueda llegar a muchos vecinos de Bariloche que puedan comprar el libro, digamos, para que puedan conocer también a fondo un poco la historia de la ARB, digamos, que en el año 2001, cuando empezamos en la crisis grande que hubo en la Argentina, y poder hoy ya llevar casi 16 años de trabajo. Seguimos creciendo, digamos, la historia nunca se ha apagado, nunca se ha caído, a pesar de que hemos tenido muchas buenas y malas, pero siempre mantuvimos el espíritu de trabajo y seguir trabajando por la sociedad, digamos, porque no es solo el trabajo de la recuperación de los materiales para nuestros sueldos, sino también el cuidado del medio ambiente, digamos, la gente que vivimos en los barrios altos somos los que más sufrimos la contaminación ambiental. Así que tomando un poco base a la necesidad de poder reingresar un dinero a la casa, también fuimos creciendo en conciencia, digamos, de que todo lo ambiental, digamos, y más que nada lo que vimos en los barrios altos, de la contaminación que dejaría ese material si quedaría en la tierra. Es un granito nomás de arena porque quisiéramos avanzar mucho más, pero muchas veces con los gobiernos se hacen difíciles. Digamos, el compromiso de los gobiernos muchas veces no es el mismo compromiso que tenemos nosotros, que hemos creado nosotros en nuestra conciencia, digamos, pero bueno, de a poco seguiremos avanzando y esperemos que la historia esta de la ARB sirva y que bueno, que la próxima sea una historia de avance de la ARB y de la comunidad también. Bueno, una linda carta de presentación, ¿no? Este libro. Sí, muy linda, la verdad, muy linda. Casi se me cayeron las lágrimas cuando presentaron, porque a mí, digamos, yo tuve 12 años a frente de la Asociación Recicladores y la verdad que dejé parte de mi vida y parte de mi historia ahí. Y la verdad que hoy, digamos, casi se me cayeron las lágrimas, pero bueno, de emoción más que nada, de un poco satisfacción de todo el trabajo que he hecho, digamos, y que han hecho todos mis compañeros de seguir adelante, porque bueno, estar en esa situación, digamos, en un trabajo, yo digo muchas veces inhumano, porque creo que nadie iría a meter la mano a la basura como le hemos metido nosotros, pero a base a eso, digamos, hemos creado una fuente de trabajo y estamos orgullosos de ser parte de, como dicen los compañeros de Buenos Aires, del cartoneo, pero
Es una nueva fuente que, base a la crisis de la Argentina, se creó y, bueno, la seguiremos manteniendo, y también, como ya dije, el cuidado del medio ambiente, que es tan importante para la sociedad, ¿no?, para nuestro futuro. En otro orden de temas, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, el SOYEM de Bariloche, denunció una nueva situación que vulnera los derechos de los trabajadores del Estado municipal. En esta oportunidad expusieron que 170 empleados municipales que están bajo la modalidad de locación de servicios no han percibido el salario correspondiente al mes de noviembre. Compartimos aquí una parte de lo que fue la conferencia de prensa del SOYEM. Para decir que nuestros compañeros, que son 170, por locación de servicio no han cobrado su salario, el último salario. Hay algunos compañeros que llevan 2 meses sin cobrar y que hoy, al día de hoy, no sabemos cuándo va a ser el pago. Queremos solidarizarnos con nuestros compañeros, también con los mismos nuestros compañeros de planta permanente, que están apoyando a estos compañeros, porque la relación de todos los días se va haciendo que también uno se sienta solidario. Y para también decir que la mayoría de estos compañeros cumplen tarea de planta permanente. Hoy también decimos que estos compañeros tienen las mismas necesidades que cualquier trabajador, de alquiler, de alimentos, de hijos, de esposa y de gastos, como lo tenemos todos. Entonces hoy denunciamos y apelamos a la inmediata solución, al Ejecutivo Municipal, que dé una inmediata solución a este tema y que realmente se ponga en el lugar de las personas que no tienen su salario. También debemos decir que, mientras esto pasa, la planta política, que son 95, excluimos a los concejales, Tribunal Contralor e Intendente, que fue elegido por el pueblo, sí cobraron en tiempo y forma. Entonces pedimos una cosa equitativa para todos y exigimos la inmediata solución salarial. También denunciamos, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, el municipio financieramente está mal, se han hecho gastos innecesarios, se han alquilado cosas innecesarias, y en algún momento el Poder Ejecutivo dijo que nosotros nos encarguemos de lo que nos corresponde y de administrar los fondos se encarga la parte política o los que fueron elegidos. Que nosotros está bien, estamos de acuerdo, pero tenemos la obligación de denunciar desde hace tiempo lo que está pasando. Hoy, para que se entienda lo que decimos, en la última masa salarial se pagaron con 19 millones en descubierto. Tenemos este mes el SAC, tenemos a fin de mes el sueldo de diciembre, y también lo que debe saber que, si bien el Consejo votó que se puede girar el 3,5 del presupuesto, nosotros, está bien, nosotros queremos y tenemos el derecho, y hemos dicho a todos que nuestro salario en tiempo y forma. Pero también vemos y sabemos y decimos que cuando se gira en descubierto y cuando están los acuerdos bancarios, ese dinero hay que devolverlo. Y a medida que no se devuelve, los intereses corren diariamente. Hoy un interés anual bancario ronda en el 40%. Entonces decimos que estamos solucionando coyunturalmente la situación, pero no vemos que haya un plan realmente de querer reducir o acomodar o cuidar el dinero que está entrando. Volvemos a insistir, hoy a veces hay combustible, a veces no hay, a veces hay lubricante, a veces no hay, a veces hay tóner, a veces hay papel, a veces se puede trabajar y a veces no. Entonces, lo que decimos es que nos estamos totalmente solidarizados con nuestros compañeros que están por locación de servicio, que si bien no tienen representación gremial, pero tenemos la obligación y el derecho, y tenemos hoy la voluntad de estar al lado de estos compañeros. Exigimos al Poder Ejecutivo que le dé una pronta e inmediata solución a este tema. Volvemos a decir y volvemos a reiterar que nosotros la situación ya la veníamos denunciando hace un tiempo y no vemos soluciones, solamente vemos lo coyuntural, solamente vemos lo que se está haciendo día a día, pero no vemos hacia el futuro qué
es lo que vamos a hacer con el tema de finanzas del municipio. Siguiendo con más novedades, una buena noticia tiene que ver con que justamente este miércoles 13 de diciembre el Centro de Salud El Pilar 2 cumplió nada más y nada menos que 20 años de existencia, 20 años de estar brindando atención a las familias del barrio y de ser un espacio además para otras actividades sociales. Tuvimos la posibilidad de estar justo la celebración de estos 20 años del Centro de Salud y hablamos con Rosita Carballo, que es enfermera de este espacio, de este lugar, donde nos cuenta un poco la historia y nos habla acerca de cómo fue el proceso y cómo los encuentra ahora a 20 años del Centro de Salud del barrio El Pilar 2. 20 añitos, que estábamos pensando con mi nieto ayer que para una persona, un ser humano es nada de años, y para un edilicio es mucho porque hay que estarlo renovando, si no se nos viene abajo. Pero tenemos las fuerzas y las ganas de festejar hoy los 20 años de Pilar 2. Bien, ¿y cómo llegan a esta celebración? ¿Cómo llegan a esta fecha? ¿Cómo los encuentra, no, este aniversario? Me di cuenta que este aniversario nos encuentra en el barrio unidos, con la junta vecinal, con la gente del barrio, con otras instituciones que han ayudado para que esto sea realidad y podamos tener una salita nueva prácticamente, toda arreglada, pintada, con termotanque, con cocina a gas que no teníamos. Bien, por suerte considero que estamos llegando a buen puerto después de 20 años. Bueno, hicieron el acto justamente dentro del Centro de Salud, en la medida que el espacio lo permite, pero bueno, una representatividad, ¿no?, de diferentes personas que están vinculadas directa o indirectamente al Centro de Salud, y bueno, y también fue de alguna manera emotivo, ¿no?, el escuchar a cada uno de ellos. Sí, totalmente. Es muy emotivo hablar hoy con la gente del barrio y que ellos cuenten cómo se inició esto, cómo lo hicieron hace 20 años, y un grupo de gente que estaba dispuesta a levantar paredes y conseguir materiales, y esto lo donó don Antonio Buenuleo en su momento. La tierra que era el lugar donde está la salita hoy fue donada por él, la tierra, y los vecinos levantaron las paredes y hoy podemos decir que está mantenido el edificio. Sus hijos siempre estuvieron presentes ayudando, Ovidio Buenuleo, ahora no me acuerdo el nombre del hermano, de cinco le dicen, pero no me acuerdo, tiene su nombre, Inés Buenuleo, mi compañera de toda la vida desde que yo llegué a trabajar acá, que hoy no está. Pero Inés Buenuleo fue una de las hijas de Buenuleo que más ayudó y colaboró cuando yo llegué acá, a la limpieza, a estar siempre presente. ¿Cómo voy a olvidar esto? Imposible, toda la gente del barrio ayudando. Rosita, cuéntenos, ¿cómo llegó usted aquí al lugar? Y si está desde el principio del Centro de Salud. No, yo llegué en el 2002 a trabajar, esto ya estaba hecho. Yo hace 17 años que estoy trabajando acá, ahora como enfermera encargada del Centro de Salud. Y sí, tenemos agente sanitario, médico, estamos muy organizados hoy por hoy. ¿Qué anécdotas? Seguramente deben haber muchas, pero ¿qué es lo que se puede contar a lo largo de estos 20 años de la vida del Centro de Salud que valga la pena recordar y compartir? Muchas anécdotas. Tengo los chicos que los controlé en la panza de la mamá, que hoy ellos son padre o madre, y controlo a sus hijos. Mucha emoción, porque los chiquitos vienen corriendo y me dicen Rosita, Rosita, y me conocen, y hasta los perros me saludan. En un momento digo, me tengo que ir de este barrio, pero me encanta trabajar acá. Y tengo muchas anécdotas, y me pongo a contarte todo el día tendríamos. Rosita, ¿cuánta gente asiste habitualmente aquí al Centro de Salud? Tenemos una población en Pilar 2 de entre 60 familias, y así que hoy tenemos un control en niños sanos, una estadística de alrededor de 8 o 10 chicos, bebés de 0 a 2 años me refiero, porque después están los otros de otras edades.
pero controlamos todo. Entonces tenemos siempre una población numerosa para controlar de adulto mayor, de embarazadas, de niños. Hay vacunación, se saca sangre, se hace todo, como cualquier otro centro de salud de Bariloche. ¿Cuántos profesionales están trabajando? Hay dos ahora, una odontóloga y un médico generalista, hay un asistente social, un agente sanitario y yo la enfermera. Rosita, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones por este aniversario que significa tanto también para la vida del barrio Pilar. Gracias a ustedes por venir, chicos, por acompañarnos en este día y por enseñarme Nehuen Yemogen, la fuerza de mi vida. Muchas gracias. Siguiendo con más novedades, el Consejo advierte que la reforma tributaria que se está discutiendo impactará en mutuales y cooperativas. El bloque de Juntos Somos Bariloche presentó un proyecto para comunicar al Senado de la Nación el rechazo a la propuesta del Ejecutivo Nacional para eliminar la exención del impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas. La iniciativa es del presidente del Consejo, Diego Benítez, que comunica el rechazo a los artículos 23 y 24 del proyecto de reforma del sistema tributario argentino. Sí, justamente el bloque elevó un pedido que fue hecho por algunas cooperativas. Es importante el momento para aclarar que el proyecto se inicia como una iniciativa de algunos vecinos, principalmente asociados al Banco Credicop. El gerente del Banco Credicop nos trajo esta inquietud, a nosotros nos pareció válida como forma de trabajar y comunicar los problemas de nuestros vecinos, y además se está haciendo indudablemente en todo el país. Esto afecta a la reforma tributaria, principalmente o puntualmente los artículos 23 y 24, que grava con ganancias a las cooperativas, no las de consumo, las de vivienda, que son la mayoría, las de trabajo, que es la mayoría, las que tienen INAE, sino a las que hacen servicios financieros. Entonces, pero ahora voy a explicar también por qué inciden todos. Entonces, indudablemente, en primero entendemos que hay un choque con la ley de sociedades cooperativas, la ley 20.337. Eso por un lado, creemos que hay algún artículo que se contrapone, entonces es bueno y es válido la comunicación. Y por otro lado, lo que nosotros entendemos es que si bien esto se lleva a cabo, va a ser un traslado de costos en definitiva a los asociados. Y ahí es donde repercute en muchas de las cooperativas que son asociadas a otras cooperativas por temas financieros. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que puede repercutir esto y puede interesar al sector. También, como dije anteriormente, es importante decir que esto no afectaría en primer momento a las cooperativas de trabajo, las de consumo, las de viviendas, que hay muchas en la ciudad, sino específicamente aquellas que tienen servicios financieros o bancarios. Pero lo que nosotros entendemos, como dije recién, es que esto en algún momento se trasladaría por el tema de costos y cooperativas a los asociados que forman parte de esas cooperativas, aun cuando en algunos casos también son las mismas cooperativas que son asociadas al Banco Credicop, por ejemplo. Entonces era importante, digamos, esto es camino hacia nuestra sesión de mañana, donde en este marco es uno de los 38 proyectos que están ingresando a nuestro Consejo Municipal. De alguna manera, lo que se está planteando es rechazar esta reforma tributaria porque se les quitaría la exención del impuesto a las ganancias, y esto ya empezaría a generar toda esta situación, ¿no?, de conflictividad, ¿cierto? Sí, nosotros entendemos que ahí hay una, eso ya es más jurídico, hay una colisión, como dije, un choque con la ley de sociedades cooperativas, en primer lugar, y en segundo es algo que afectaría a muchos de nuestros asociados. Las cooperativas se han desarrollado en los últimos tiempos con gran fuerza, entonces indudablemente incrementaría los servicios que se trasladarían a los consumidores. Entonces, en este caso asociados son los clientes, pero son asociados del banco. Entonces, en este caso, a nosotros nos parece importante que podamos tener la voz, que mañana lo debatamos acá en el seno del Consejo Municipal y que, como otras iniciativas que se van a tomar mañana, llevemos nuestra voz al Congreso de la Nación. Ahora nos vamos a ir con la información a nivel nacional. Miles marcharon contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, organizaciones sociales, campesinas y políticas de todo el mundo marcharon este martes por el centro porteño contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que se realizó en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre. Y bueno, aquí está la cobertura de Barricada TV.
Importantísima respuesta de organizaciones sociales, populares, políticas, contra la Organización Mundial de Comercio. Ellos están reunidos desde el domingo hasta mañana miércoles, tratando de que la Argentina y el mundo abra las puertas a las transnacionales, con problemas, porque el propio representante de los Estados Unidos ha venido a decir acá a la Argentina que quiere más reglas a favor de la dominación monopólica de las transnacionales estadounidenses. No les alcanza toda la reforma laboral que está proponiendo el gobierno Macri, no les alcanza la reforma previsional, quieren avanzar sobre los derechos sindicales, educativos, de salud, contra los derechos del conjunto de la sociedad conquistado durante muchos años para abrir las puertas de nuestro país a la producción externa. A partir del año 83 se aplicó en Haití un conjunto de medidas neoliberales que contribuyeron a destruir la producción campesina y a aumentar la dependencia del país. Y ahora estamos en una situación de no crecimiento, una situación de desempleo masivo y los jóvenes están desesperados, los campesinos no logran terminar su mes y esa situación es el resultado de esas políticas de la OMC y del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos. Es muy importante que el mundo sepa que el pueblo haitiano también está parado para denunciar esas políticas y para exigir alternativas reales. Olha, no Brasil a gente sofreu um golpe muito profundo e estamos o tempo todo perdendo os direitos, direitos de todas as espécies. A educação está sendo privatizada, a saúde está sendo privatizada, a água está sendo privatizada, os territórios quilombolas e indígenas também estão sendo vendidos, estão sendo entregues. Né? Então há realmente um desmonte total que vai afetar e já está afetando a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, a vida de todas as pessoas no cotidiano. Lamentablemente están acostumbrados los grandes empresarios que creen que como tienen su dinero ellos pueden decidir por nuestras vidas. Una de las cuales nosotros decimos a estos grandes empresarios que se creen dueños de las tierras, nosotros los pueblos indígenas originarios no nos vamos a hacer despojar de nuestras tierras. Estamos armados, tenemos una revolución en nuestro cerebro de defender nuestro territorio, nuestra agua, nuestra semilla. Eso es para poder sobrevivir y estamos articulando la fuerza entre campo y ciudad. Estamos articulando porque basta de atropellar nuestros derechos, basta de ponernos más pobres de lo que ya somos. Entonces lo que necesitamos es que los gobiernos imperialistas capitalistas dejen de estar arrodillados ante el imperialismo. Necesitamos que usted, yo y toda la población unamos, porque si no nos van a dejar sin comida, nos van a dejar sin tierra. La tierra para el campesino es la herramienta muy importante porque así podemos alimentar al mundo. Por eso estamos aquí, para decir a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, las sabias y a todos los pueblos, unamos la fuerza, unamos un solo puño y así hacer respetar nuestro derecho. Y con esta información que tiene que ver con lo que fue la movilización en Buenos Aires en contra de la cumbre de la Cumbre Mundial del Comercio, vamos a ir ahora a una pequeña pausa y después vamos a continuar con más Moleísmo. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil.
Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Esta mal nacida, que ya cumple 5 siglos. Cheta malena tu pingen, ayachi pantunien, mapucheta inche, ni tu neuken. Hola, Walking Tune TV, me llamo Malena Antú, tengo 9 años, soy mapuche, vivo en Neuquén. Quiero decirle feliz aniversario a Walking Tune TV, gracias por apoyar la lucha. Y me cuento la imun, el caimote, tengo que ir. Que vivan hermanos míos, ay genechen, que vivan los que libres como el viento. Bariloche Municipio. El Departamento de Veterinaria y Zoonosis de la Municipalidad te recuerda que se está llevando adelante la campaña de esterilización gratuita para caninos y felinos en la Junta Vecinal del Barrio 6 Manzanas, Felipe Laguna y Pasaje Peatonal. Canes, hasta el 14 de diciembre para machos y hembras de más de 4 meses de edad, a partir de las 8 de la mañana, sin turno por orden de llegada y hasta completar el cupo de 20 canes por la mañana. Felinos, hasta el 15 de diciembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad y 2 kilogramos de peso, a partir de las 8 de la mañana. La Navidad ya se disfruta en Bariloche. Gran cantidad de actividades hasta el 6 de enero para vivir estas fiestas en familia y junto a nuestra comunidad. Busca el cronograma en www.barilocheturismo.gov.ar. Cuando vayas en auto, recordá esto: los chicos siempre en el asiento de atrás, los menores de 12 años en sus sillitas correspondientes y los bebés menores de un año mirando para atrás. Así evitas lesiones en el cuello, cervicales y columna en caso de movimientos bruscos. Te lo recomienda Protección Civil Municipal. Juntos hacemos más. Ya estamos de regreso para continuar con más información y bueno, les continuamos agradeciendo a todas y a todos los saludos y mensajes que nos siguen enviando por estos 5 años que cumplió Walking Tune TV este 7 de diciembre pasado, 5 años de esta propuesta informativa de este primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Y siguiendo con más información, les contamos que llevaban animales faenados en un vehículo de vialidad nacional y fueron descubiertos en un operativo. El episodio tuvo lugar este martes en un operativo de prevención sobre la ex ruta 40 frente a la estancia Pilcanilleu, dice la información. 2 hombres fueron sorprendidos cuando transportaban carne faenada de 22 animales entre ovinos y caprinos. Y la característica además de esta situación es que iban en una camioneta de vialidad nacional. Los detalles aquí con Mario Inostroza, que es inspector de la Dirección de Fiscalización de la provincia. Sí, la unidad de 75 de Pilcanilleu, de la Policía de Río Negro, me convoca para ver un procedimiento que habían detenido un vehículo, una Chevrolet S10, en la cual traía animales, y yo al llegar al lugar pude hacer la apertura del vehículo constatando que habían 14 chivos y 8 corderos de faena clandestina, o sea, faena irregular. A lo que lleva en el caso hoy es que ese vehículo era un vehículo oficial de Vialidad Nacional. Tenía un conductor y un ocupante. Se presume que, según lo comentado por el chofer, los animales los consiguieron en Chacao y Barruca. Entonces lo que estamos haciendo ahora es averiguando a quién se lo compró, si es productor agropecuario, o sea, si tiene un RENPA, si ese RENPA dice que puede tener chivo y cordero. Si no los tiene, ahí tendremos que averiguar cómo los obtuvo el ciudadano que hizo la faena, y ver si no hay un presunto vigiato. En base a eso,
después se investigaría porque en el caso de... perdón, el caso este iría a la justicia, ¿no? Bueno, la característica tiene que ver, por lo menos en este caso, que hay involucrado un auto oficial, ¿no? Sí, lo que llama la atención a esto es que sí, que es un vehículo oficial de vialidad, en lo cual quedó plasmado en el acta de infracción. ¿Esta persona quiso brindar más información, además de la zona donde habría obtenido la carne? No, simplemente dijo que lo traía de Chacabuco, que los entró por una iglesia, si conoce el lugar. Atrás hay una escuela y atrás de la escuela fue donde cargaron los animales. Eso es la comunidad Cañumil. No hay mucha gente tampoco ahí. Así, bueno, estamos tratando de establecer como a través de señor Quinco, a ver si nos recaban más datos. Por lo pronto se realizó, ¿no?, el secuestro de la carne. Sí, se secuestró todos los elementos que estaban implicados en la faena clandestina. ¿Y cómo sigue la situación a partir de este panorama, ¿no? No, y ahora viene el descargo del ciudadano presuntamente infractor y recaberá, según lo que se recabe de datos, veremos lo que pasa. Si está complicado el tema y son animales robados, va a parar la causa del juzgado. Y una causa vigeato, ¿qué es lo que implica? ¿Cuál vendría a ser como la pena a partir, ¿no?, de comprobarse un hecho así? Es un delito. Está contemplado dentro de los delitos. Hay prisión por la faena clandestina. Hace poco se ventiló un caso en el juzgado local, donde no sé todavía si hubo sentencia, pero sí es un delito grave. ¿La otra persona, el acompañante, brindó algún tipo de declaración, testimonio? No, los dos dijeron lo mismo. Si bien uno no recordaba dónde era, terminaron recordando que era Arroyo Chacabuco. ¿Hay muchos casos de abigeato a lo largo del año? ¿Han tenido muchas intervenciones? Faenas clandestinas varias. Y caso de abigeato, bueno, eso normalmente lo maneja la policía, la estadística esa. ¿Y en este caso a qué se debió la intervención de ustedes? Por una... las unidades de la policía de Río Negro... que intervienen a los vehículos y ven que hay faena clandestina, nos convocan a nosotros, que somos del área ganadera. ¿Ellos no pueden tocar nada hasta que lleguen ustedes? Normalmente no tocan nada hasta que llegamos nosotros, para no complicar la cosa. Ahora pasamos a otra información, porque se presentó la carrera de Reyes 2018, Copa Heriberto Cuesta, así se denomina. Este miércoles se presentó una nueva edición de lo que será la tradicional carrera de Reyes. Llevará el nombre de Heriberto Cuesta en homenaje a esta gloria del deporte barilochense. Se correrá el próximo 6 de enero del año que viene a partir a las 17 horas y tendrá como epicentro el centro cívico de nuestra ciudad. Habrá categoría de niños, adolescentes y adultos en 5 y 10 kilómetros. Vamos a compartir un poco lo que fue la conferencia de prensa anunciando esta carrera de Reyes 2018. Este próximo 6 de enero entonces estaremos realizando la corrida de Reyes, que como decía es un evento muy importante. Y esta vez adquirió una mayor trascendencia porque logramos el acompañamiento de importantes productores acá de la ciudad que nos han venido desinteresadamente a dar una mano, como son Cepi Raffo y Diego Canestrazzi, que los tenemos acá sentados en la mesa también, que es algo muy lindo para nosotros porque como vecinos barilochenses ellos se han sentado, han dado parte de su tiempo para colaborar. También nos acompaña Ruth Oñate, un poco un símbolo de todo el grupo de atletas de Bariloche. La elegimos esta vez que esté con nosotros en representación de todos los atletas de Bariloche, algo bastante subjetivo igual
de nuestra parte, también porque es importante lo que ha hecho Sergio Calfín, Dana Pastene, y creemos que van a tener un 2018 muy, muy lindo. Entonces la elegimos a ella para que esté hoy, aunque sea simbólicamente, acompañándonos. Y como saben, la Corrida de Reyes tiene un nombre, que es una atleta también de reconocida trayectoria, ya es forma parte del patrimonio deportivo de Bariloche, que es Heriberto Cuesta, y también nos está acompañando. La carrera va a ser el 6 de enero y este año vamos a intentar darle un golpecito en la imagen, darle una vueltita, algo que venían solicitando mucho también los atletas, y que es que la carrera vuelva a tener el epicentro en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche. Así que por ahí pasará, el circuito lo estaremos definiendo en los próximos días, pero seguramente va a ser muy atractivo y va a volver a tener eso tan bonito que tenemos en Bariloche, que es nuestro Centro Cívico. El horario de la carrera va a ser 5 de la tarde y también habíamos pensado con los productores en vestir bien la competencia, que esté bien jerarquizada y que sea un día de encuentro donde todos los atletas de Bariloche y todos los que vengan de afuera nos juntemos a vivir una fiesta del atletismo que la verdad la estábamos esperando hace mucho tiempo. Así que van a tener lugar todos los atletas, van a haber categorías promocionales también, y obviamente las dos distancias, que son 5 y 10 kilómetros. Este año también lo que vamos a tener es que vamos a volver a tener la remerita, como en todas las competencias que se hacen durante el año, y todos nuestros atletas participan, siempre tienen una remera alusiva, identificatoria, así que la Corrida de Reyes también la tendrá. En estos días la estaremos presentando, pero bueno, para que ya todos lo sepan. Sumamos a algunos de los productores que normalmente desarrollamos eventos en Bariloche para tratar de colaborar desde nuestro lugar en un evento que ya tiene mucha trayectoria en Bariloche y que viene trabajándose muy bien. Desde nuestro humilde lugar, tratar de aportar un poco en la experiencia de nuestros eventos, cómo podemos sumar para que este evento siga por el camino que viene y crezca en alguno de los sentidos. Entre esos aportes que estamos tratando de generar con Diego Canestrazzi y Diego Tonón es tratar de hacerle más simple la participación, la inscripción y la acreditación a la gente. Por lo tanto, vamos a usar una plataforma online para la inscripción, que además está combinada con la toma de tiempos, que también va a estar en vivo, o sea que en el momento que el atleta esté pasando por la meta ya vamos a tener el tiempo de esa persona, y cualquier persona a través de una página de internet va a poder seguir la carrera. Además, estamos trabajando si podemos hacer una transmisión también vía online en vivo de la carrera, como para que la gente que no pueda acercarse también pueda desarrollarlo. En el afiche, y desde hoy ya vamos a empezar a comunicar cuáles son las fechas y los formatos de inscripción, los valores además por cada una de las categorías y qué es lo que incluye, así que hoy la idea era hacer un poco el lanzamiento de la fecha y los conceptos más generales, que van a estar todos comunicados seguramente en la página del municipio, en la cual cargaremos el resto de la información. Pero bueno, felices de estar colaborando con la subsecretaría, que siempre apoya nuestros eventos de alguna manera aportando para la Corrida de Reyes. Es un gusto poder estar trabajando juntos, colaborando tanto con la municipalidad como con la Asociación de Carreras de Calles, que históricamente lideró un poco este proyecto para la ciudad. Y de todo lo que hablamos hasta ahora, creo que lo más importante es que esto sirva como puntapié para poder trabajar juntos los eventos íconos deportivos de la ciudad y tratar de jerarquizarlos de acá para adelante. Así que esperemos que participe mucha gente de la ciudad, va a haber muchos visitantes en esa época, así que probablemente haya gente de afuera también participando, y que en esta jerarquización en el tiempo del evento crezca y muestre cada vez mejor a la ciudad y a los deportistas de la ciudad. Nos volvemos con la información a lo que fue la presentación del libro de la ARB y vamos a continuar compartiendo un tramo más de este acto que se realizó en el aula magna de la Universidad Nacional de Río Negro. Ahora es el turno de Fabiana Ertola, que es de la UNCO Bariloche y es una de las autoras de esta publicación. La Asociación de Recicladores Bariloche tiene casi 20 años de existencia, pero resulta que están presentes en los medios, hay artículos por todos lados, aparecen en la televisión y todas estas cosas, y sin embargo muy pocos o casi nadie conoce efectivamente la historia del derrotero de la ARB.
no solamente su historia y su derrotero, sino también todo lo que hace en sus manos día a día, y menos aún los 58 rostros y voces que forman parte de la RB. Y ahí está la génesis del libro. O sea, devino, por un lado, de esta ausencia y también de la necesidad de fortalecer la idea de trabajo digno como parte de la lucha por los derechos humanos. Sus páginas tienen, por un lado, y como cuestión central, los recuerdos, las vivencias, las memorias de todos los integrantes de la RB. Y están acompañadas por un montón de otra información que resulta del cruce de fuentes con las que estuvimos trabajando para lograr la reconstrucción histórica. En la primera parte recorremos contextualizadamente desde el nacimiento de la asociación, allí por fines de los años 90 y principios del 2001, cómo un grupo de personas se fue juntando en el vertedero y frente a una situación de absoluto desamparo, preocupación, hambre y situaciones de inmensa marginalidad, empezó a juntarse y a buscar formas de resistir y de organizarse, y desde allí contamos la historia hasta el día de hoy. Se inicia en una de las circunstancias que consideramos de las más dramáticas de la historia del país, y está bueno que nos recordemos, bueno, algunas cifras que nos ponen en relevancia de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de esas situaciones dramáticas. En ese momento, en nuestra ciudad, había el 27% de desocupación. El 44% lo teníamos en la Pampa de Huehuleo. 10.000 niños se encontraban en alto riesgo social y el 27% de ellos en las fauces de la desnutrición infantil. Pululaban decenas de comedores comunitarios y debieron organizarse inmensa cantidad de centros de madres cuidadoras. Los recicladores y las recicladoras recuerdan en esta parte del libro, sin olvidar nunca quiénes la fueron acompañando en todo el camino, cómo se fueron conociendo y empezaron las reuniones, cómo se decidieron ponerle nombre a la asociación y el momento de su institucionalización, que fue el 11 de septiembre del 2003, fecha en la que siempre hacen el cumpleaños año a año. Y también, ¿por qué utilizaron ese logo? Un logo que las representa y es un árbol con una copa que tiene sus manos y que representa justamente la vida y sus manos con las que trabajan día a día. También nos relatan cómo lograron tener conciencia de que lo que estaban haciendo no era ni cirujeo, ni cartoneo, ni rebusque, sino un trabajo en búsqueda de dignidad y una tarea de inmenso sentido social. Y para ello recuerdan la lucha contra el trabajo infantil que hicieron y la desesperación por ofrecer salidas laborales a los más jóvenes. Atravesando el tiempo y en un nuevo escenario político y social de gran cambio, rememoran la alegría de la construcción de los galpones de acopio, pero también la tristeza de sus incendios, la algarabía de la instalación de las máquinas de prensado y los obstáculos que implicaron luego de muchas pérdidas, el conjunto de capacitaciones que realizaban para mejorar su trabajo de comunicación frente a la sociedad, incluso como maestras ambientales, porque las integrantes de la RB recorren las escuelas permanentemente para lograr esto que planteaba Carolina, que es que incorporemos cada uno de nosotros el cambio en la relación con la separación en origen de residuos. Y su interminable derrotero en la búsqueda de compradores justos, porque esto también hay que recalcarlo, cuando las chicas querían vender todos los materiales que reciclaban, no todo el mundo les quería pagar lo que correspondía por lo que estaban haciendo. Entonces eso también fue parte del derrotero. En sus balances nos dejan ver además tanto el diálogo con las tensiones que tuvieron con los diferentes gobiernos, fundamentalmente los municipales, y la búsqueda por encontrar en una política pública y acertada la construcción de la tan ansiada planta de separación de residuos y compostaje como verdadero centro de cuidado ambiental. Y por último, nos hablan de sus sueños hacia el futuro, pensando en las nuevas generaciones siempre, y del valor que tiene la asociación para ello, fundamentalmente como grupo humano, de sostén, de compañerismo y de estar todo el tiempo ayudándose para poder seguir adelante, como reza el título del libro, ¿no? Un día más. Y con relación a esta presentación, el intendente Gustavo Genuso también participó de la presentación del libro de la ARB. El mandatario municipal destacó la actitud de la universidad por la valentía de mantenerse en el territorio de la realidad, señaló,
Antes de finalizar, solicitó un homenaje a Daniel Britos, quien estuvo muy cercano en los primeros momentos antes de que se conformara la Asociación de Recicladores Bariloche. Parece mentira que pasaron 16 años de aquellas veces que abríamos Nuestra Señora la Vida para que se reúnan, ¿se acuerdan? Chiquitas eran ustedes, jovencitas. A Brígida ya le decíamos la abuela, mirá Brígida, con sus 10 hijos y sus tantos nietos. Pasaron 16 años, parece mentira. Pero en realidad se va a hablar mucho de la RB, y todos sabemos lo que son, los que las conocemos, muchos de los chicos han sido alumnos míos. Yo quería felicitar a la universidad, por eso no me quería despedir sin hacer esto. Quería felicitar a la universidad por la valentía de meterse, como se mete el Comahue, en el territorio de la realidad. Que esa es una de las funciones claves de la universidad si queremos transformar la realidad. Se necesita la academia, nadie lo niega, se necesita la excelencia, se necesita el laboratorio, se necesita el gabinete, pero también se necesita transitar la realidad. Miren ustedes, quizás el ejemplo no es bueno, pero de lo que yo escuchaba, en una universidad de excelencia en el tema de biología, etcétera, recién reciclaron cuando apareció la RB, o recién pusieron la división de 5 cosas cuando apareció. Fíjense lo que hace el contacto con la realidad. Y yo me acordaba cuando decía, creo que Carolina, lo de la campaña, la primera campaña, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Separar es fácil. Mentirosa esa campaña. Porque si algo no es fácil es separar. Y todo lo que lo intentamos lo aprendimos. Así que, nada, quería venerar esta historia. ¿Vieron la canción de Lito Nevia que dice si la historia siempre la escriben lo que ganan, debe haber otra historia? Bueno, hay otra historia. Quiero felicitar a la universidad, a la gente que estuvo en esto, a Fabiana, a todos que escriban esa historia, porque vamos a cambiar la realidad en la medida que las historias de nuestro pueblo estén presentes en todos los lugares, pero fundamentalmente en la academia. Porque ¿para qué sirve la academia si no es para transformar la realidad de nuestro pueblo? No existe para otra cosa, para la tecnología, para todo eso, pero es siempre pensando desde el más pobre, desde donde hay que cambiar la historia, desde donde hay que cambiar la realidad. Así que los quiero felicitar, porque la RB ya hace su trabajo, ya todos los conocemos, ya los felicitamos, ya ustedes han hecho un libro, pero quería poner de manifiesto también el rol de la universidad de haberse metido en esto, de haberle puesto este acento. Y quería hacer una cosa más, que siempre la hago cuando estoy en algún lugar con la RB, que es el municipio, no esta gestión, muchas gestiones estuvieron presentes. Yo me acuerdo bien, se peleaban, nos gritábamos, todo, pero se hicieron grandes amigos. Y quiero recordarlo a Daniel Britos, que fue un trabajador social, que falleció hace varios años, pero que fue el primero que se sentó al lado de ustedes cuando no eran al revés, cuando empezaron a caminar hacia este proceso. Así que permítanme en este momento, y como despedida y agradeciéndole que me hayan escuchado, un homenaje a Daniel Britos. Gracias. Diversas agrupaciones de jubilados y pensionados se concentraron en horas de la tarde de este martes para manifestarse en contra de la reforma provisional, mientras se desarrollaba un debate sobre la propuesta del gobierno en la reunión de la Comisión de Presupuesto y de Previsión de la Cámara de Diputados. Este es otro de los temas a nivel nacional que realizó la cobertura Barricada TV. Estamos convocados acá porque no solamente porque nos están perjudicando con esta reforma, que nos están metiendo la mano en el bolsillo y que podría haber sido sacado de otro lado, y donde realmente están los recursos, que es el impuesto a la riqueza, por ejemplo. Estamos viendo cómo están vaciando el ANSES, cómo lo están dejando sin recursos, para que en algún momento no tenga sustentabilidad y pueda ser entregado a los amigos del poder. Pero además, no solamente por esto, porque nosotros somos los que estamos sufriendo esto, pero es por nuestros hijos, por nuestros nietos, que en algún momento van a tener que jubilarse, no van a poder hacerlo y no van a tener los recursos que necesitan para vivir dignamente. Ya nosotros no podemos vivir dignamente con lo que nos están haciendo con esto.
están reduciendo a la pobreza, más que la pobreza. Hoy un jubilado necesita como mínimo un sueldo de 18 mil pesos para subsistir, diríamos, con alimentos, medicamentos, vivienda. Bueno, en este momento está cobrando 7 mil, 8 mil pesos máximo y con eso no puede subsistir. Está en una situación de pobreza extrema donde no pueden comprar ni siquiera los medicamentos y donde el PAMI está vaciado y está, ha sacado todos los beneficios que en algún momento logró el gremio de jubilados. O sea, hoy en día el PAMI no le está dando las prestaciones mínimas para que un jubilado pueda ser atendido. Necesita 3 meses de pedir un turno. No puede hacerse los estudios que normalmente antes se hacía. Nadie nos comprende, nadie piensa en nosotros. Y yo no quiero que mis hijos, mis nietos pasen por lo que yo estoy pasando. Es por eso. Lo que pasa es que Macri mintió siempre, pero mintió. De entrada dijo que el fútbol para todo iba a seguir, fíjense si está siguiendo. Dijo que no iba a devaluar, a los 3 días devaluó el dólar al 50%. Dijo que iba a hacer una reparación histórica de 2 millones de jubilados, a 500 mil le dieron algo, ni siquiera le dieron lo que les correspondía. Entonces, mintió siempre, ¿por qué le vamos a creer ahora? No, lo que el pueblo debería entender, o sea, los jubilados principalmente, que somos 4 millones de votos, deberíamos comprender que tenemos que hacer valer esa fuerza que tenemos. Porque si no es por los votos, nadie hace nada acá. Tenemos gente que llegó al Congreso por nosotros y está votando en contra. Entonces, tenemos que comprender eso. Tenemos que hacer valer nuestros derechos y el voto es lo único que nos va a servir. Yo quiero que ningún jubilado se olvide en el 20, cuando tenga que votar, lo que este gobierno nos está haciendo, que nos está llevando a la pobreza extrema, nos está haciendo sufrir. Macri también mintió cuando dijo que íbamos a ser felices. Nunca estuve tan triste como ahora. Y con esta información de Barricada TV, vamos a ir ahora a una nueva pausa y después seguimos con más información, con más novedades. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Pablo es músico. Vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Bariloche Municipio. El Departamento de Veterinaria y Zoonosis de la Municipalidad te recuerda que se está llevando adelante la campaña de esterilización gratuita para caninos y felinos en la Junta Vecinal del Barrio 6 Manzanas, Felipe Laguna y Pasaje Peatonal. Canes, hasta el 14 de diciembre para machos y hembras de más de 4 meses de edad, a partir de las 8 de la mañana, sin turno por orden de llegada y hasta completar el cupo de 20 canes por la mañana. Felinos, hasta el 15 de diciembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad y 2 kilogramos de peso, a partir de las 8 de la mañana. La Navidad ya se disfruta en Bariloche. Gran cantidad de actividades hasta el 6 de enero para vivir estas fiestas en familia y junto a nuestra comunidad. Busca el cronograma en www.barilocheturismo.gov.ar. Cuando vayas en auto, recordá esto: los chicos siempre en el asiento de atrás, los menores de 12 años en sus sillitas correspondientes y los bebés menores de un año mirando para atrás. Así evitas lesiones en el cuello, cervicales y columna en caso de movimientos bruscos. Te lo recomienda Protección Civil Municipal. Juntos hacemos más. Existen los horizontes, es la esencia de conquista.
Bueno, mi nombre es Alejandro Pozas, soy consejero de la Cooperativa Eléctrica Bariloche y la verdad que es un gusto poder trasladar este saludo a toda la comunidad mapuche y sobre todo a este canal que con tanto esfuerzo, uno de los únicos canales en la Argentina, y qué gusto que sea en Bariloche que esté funcionando y que preste sus servicios y que nos acompañe de la mano siempre de la cooperativa. Hemos tenido una puerta abierta, sus micrófonos y sus cámaras, así que los felicito por el trabajo, los felicito por el esfuerzo, que seguramente van a ser muchos años más, y en todo lo que la cooperativa los pueda acompañar, ahí vamos a estar, así que un saludo a todos y feliz cumpleaños. Que vivan hermanos míos, Aigenechen, que vivan los que libres como el viento. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Estamos de regreso por el canal 2 de Aire, canal 10 de ABC, en video cable con esta propuesta informativa diaria que denominamos Muley Sungú. Hay novedad, que es traducido al castellano. Y siguiendo un poco más con Enzo Yem, justamente el sindicato se prepara para reunirse nuevamente en paritaria con el municipio este jueves 14 de diciembre. La reunión se va a realizar en la delegación del Ministerio de Trabajo. El gremio espera plantear una mejora salarial. Vemos con preocupación que no quieren achicar los gastos, siguen con los 95 funcionarios políticos, con una masa salarial de 5 millones de pesos, y acá los compañeros que están por locación de servicio están cumpliendo una función específica de planta permanente. Entonces nosotros, la variable de ajuste no tiene que pasar por un trabajador. No importa la condición que tenga o si tiene respaldo gremial o no tenga respaldo, no puede pasar por y eso está en manos de la parte política. Nosotros vamos a acompañar cualquier reclamo que tengan los compañeros. Nos parece injusto que este desfasaje económico está pasando en el municipio, la variable de ajuste sea en cada trabajador y precarizado, ¿no? Se tome en forma precarizada a los compañeros que hoy por hoy están cumpliendo una función. ¿De qué áreas son los trabajadores? Y tenemos dispersados en todas las áreas del municipio, hay trabajadores con esta modalidad de trabajo, de contratación. ¿Tuvieron en algún momento contacto con el municipio para que le dé al menos una fecha probable de cobro para estos 170 trabajadores? No hemos tenido novedad, nosotros nos contactamos con otros compañeros y que hemos consultado y hemos preguntado si hay alguna novedad. Pero hasta el día de hoy no hay ninguna novedad de que pueda ser efectivo el pago que estamos reclamando. ¿La paritaria la han tenido con el municipio? ¿La van a tener? La primera reunión tenemos mañana en la delegación de trabajo. Vamos a tener la primera reunión con el Ejecutivo. Nosotros metimos y lo hicimos por nota para la delegación de trabajo para que todo quede plasmado en la delegación. Mañana vamos a tener la primera reunión paritaria, en 2018. ¿Y cuál va a ser la postura, no? De ustedes con relación a esta paritaria, ¿cómo van a llegar? Nosotros estamos viendo a ver ahora, bueno, también nos enteramos, como es de público conocimiento, el tema de la suba de las tasas. Hoy por hoy casi ni un trabajador está llegando con el sueldo, y bueno, según lo que charlemos en comisión, mañana vamos a ver cómo los plantamos ahí en la delegación de trabajo pidiendo las paritarias de 2018. Les contábamos que este miércoles el Centro de Salud El Pilar 2 cumplió 20 años de brindar atención a las familias del barrio y de ser un espacio para otras actividades sociales. Nelly Muñoz, presidenta del barrio El Pilar 2, también se refirió acerca de esta celebración y de este aniversario, ¿no?, que cumple el Centro de Salud.
en el barrio Pilar 2, que tenemos pocas cosas, tenemos el centro de salud. Bueno, estamos contentos porque acá en este centro de salud se ha ocupado para diferentes cosas. Ha sido la escuela que se ha hecho actividad de jornada extendida, se ha hecho también los chicos que hicieron la comunión, hicieron todo acá, hasta misa hemos hecho acá en el centro de salud, porque en otro lado de la capilla es fría, entonces cuando está en invierno lo ocupamos para todas las actividades. Tenemos, o sea, es un lugar que es para todo y que se ocupa para todo, y siempre está de manos abiertas para cualquier persona que necesite algo o que nos quiera ayudar, así que estamos ahí. Contentos, imaginamos, ¿no?, por estos 20 años de este espacio, de este lugar, que también se dedica a la salud de las vecinas y los vecinos. Sí, contento. Y la otra que estamos esperando, poder ampliar un poquito más el centro de salud, para que sea más cómodo uno para la gente y para los que trabajan acá en el centro de salud. Personalmente, ¿qué historia o anécdota nos puede contar vinculada, ¿no?, a este espacio, a este centro de salud? Yo llegué casi después, ya cuando ya se había hecho el centro de salud, y muchos recuerdos no tengo de eso, porque no estaba acá en el barrio, pero nunca me integré tanto acá. Pero como ahora estamos bien integrados, o sea, sabemos ya que está el centro de salud, todo es la gente, todos saben acá. Es como la casa de uno. Todo el mundo pregunta por la enfermera, ya la enfermera es conocida acá en el barrio, así que es una vecina más. Bueno, nos imaginamos que fue de mucha ayuda el servicio que presta el centro de salud, pero hace unos años atrás, teniendo en cuenta que no habían tantos lugares o espacios, que lo más cercano a veces era el hospital, y bueno, a veces la distancia también ayudaba el hecho de que haya un lugar acá, ¿no?, un centro de salud donde la gente se pueda ir revisando o asistiendo con alguna complicación que fuera surgiendo. Sí, antes teníamos en el Frutillar, yo me acuerdo que teníamos que ir a sacar turno allá, y siendo que era lejos de acá hasta el Frutillar, y ya después empezaron a venir la enfermera, un día a la semana atendía al médico, o en el Pilar 1, ya tenemos la facilidad de que está acá. Y no queremos que nos saquen al médico, queremos tener un salón grande, una salita grande, como para que el día de mañana tener un dentista igual. Así que estamos esperando. Bien, Nelly, entonces el próximo deseo, el próximo también desafío, es que este espacio pueda ser mucho más grande y que pueda tener otros servicios para los vecinos. Sí, un salón más grande y el día de mañana, porque acá vive mucha gente y muchos que viven muy arriba y les cuesta bajar hasta el Pilar 1 o hasta el centro para ir a sacar un turno. En cambio acá vienen, sacan el turno un día antes capaz, o vienen en la mañana, ya saben que están cerca, que no están lejos de ir hasta el centro, por ahí si van hasta el centro no tienen turno para ir al médico. Así que esperando el día de mañana tener algo más acá, más grande, más amplio, y tener más médicos. Bueno, gracias, Nelly, y también extendemos las felicitaciones a ustedes como Junta Vecinal, y porque entendemos que es un esfuerzo mancomunado y que este centro de salud pueda seguir estando aquí en el barrio Pilar. Sí, gracias. Sí, acá el esfuerzo es para... Ustedes ven ahora que está mejorado, tenemos banquitos, tenemos de todo, y vamos mejorando día a día, vamos tratando de mejorar algo en el barrio. De a poco se hace, pero vamos avanzando. El presidente del Consejo Deliberante, Diego Benítez, de Juntos Somos Bariloche, anticipó algunos de los temas de relevancia para la sesión ordinaria que serán tratados sobre tablas este jueves 14 de diciembre aquí en nuestra ciudad. Además, le consultamos al concejal Benítez sobre un reciente fallo judicial con relación a la discusión sobre la ecotasa. Sí, bueno, como dije, ingresan 38 proyectos de diferentes temáticas. Hay 6 proyectos que ya han pasado por las diferentes comisiones. Uno de esos es el de carros de comidas, digamos, que se trabajó durante mucho tiempo. Mañana está llegando a someterse al recinto, digamos, a la mesa, en nuestro caso, digamos, en el Consejo Municipal.
Pero ingresan proyectos que tienen que ver con la promoción del empleo joven que ha hecho el Ejecutivo, la regularización del 29 de septiembre en algunos temas que ha propuesto el Instituto, diferentes comunicaciones de los diferentes bloques, digamos, está el tema de la reforma previsional que también los bloques han hecho un pedido de comunicación. Como siempre, el trabajo en el Consejo es como variado, digamos, tiene diferentes situaciones que, bueno, mañana ingresarán 38, de las cuales aproximadamente unas 20 van a ser tratadas, más las 6 que dije anteriormente, en la propia mesa, y otras ya van a empezar a trabajar o a tramitar en las comisiones. Estamos camino hacia fin de año, donde está la aprobación o el tratamiento del presupuesto, de la fiscal y tarifaria, y también recordar que el próximo viernes 15 tenemos a las 17 horas aquí en el Consejo Municipal la audiencia pública por las tasas municipales. Por último, Diego, quería hacerle una consulta. En realidad, pedirle su opinión con relación a un fallo que hubo recientemente de la Corte Suprema con relación a la discusión, ¿no?, que se está dando con la ecotasa, donde fallaron, digamos, o rechazaron la presentación que impulsaron los cabañeros. Sí, justamente el rechazo fue del tribunal, el máximo tribunal provincial, que rechazó un recurso presentado por los cabañeros y algunos hoteleros de la ciudad. Declaran la inadmisibilidad del recurso, así se llama técnicamente. Esto les permite a ellos ir en queja a la corte, es decir, un camino largo, digamos, pero hasta ahora las dos pruebas que ha pasado, digamos, la ecotasa no ha sido tildada de inconstitucional. Recordemos que en Europa, que es donde nacen estas ecotasas, tampoco han sido declaradas de esta manera, digamos, hay antecedentes, cada grandes destinos siguen creando sus ecotasas, digamos, no es una, no, lamentablemente no es una creación barilochense, digamos, hay muchas ciudades en el mundo que así se paga. Pero bueno, justamente el camino de la ecotasa, nosotros planteamos que indudablemente esto tiene que ver con la ecotasa, si va a haber un financiamiento nacional, podría suspenderse a partir del año que viene, es decir, hoy la ecotasa está vigente, la ecotasa se tiene que pagar de la misma manera que se viene haciendo unos meses, está vigente la ordenanza, y veremos cuáles son las obras que compromete la nación y también las que lleva adelante la Comisión de Ecotasa, que se viene reuniendo con algunos atrasos que hay que reconocer, pero posteriormente tomó fuerza y se están haciendo algunas obras, entre una de las cuales el acceso norte, todo el riego del acceso norte a la ciudad y el embellecimiento de esa zona, es una de las grandes obras que llevó más tiempo porque había que hacer una serie de licitaciones, pero el viernes va a haber una reunión de la Comisión de Ecotasa donde participan público, sector público y privado, digamos, se sigue trabajando de esa manera. Nos vamos ahora al mundo de la cultura y también para anticipar algunas de las actividades del fin de semana. Este viernes 15 se realizará por primera vez en Bariloche, luego de exitosas presentaciones en Viedma, la cantata navideña en la que participarán más de 200 personas de Bariloche y Dinahuapi. Verónica Montero, de Cultura de Río Negro, nos habla acerca de esta presentación de la cantata navideña en el Centro Cívico. Fuimos convocados por la cantata navideña que se hace todos los años en Viedma, que la organiza Sandra Wood desde hace ya, este es el sexto año. Y bueno, este año decidieron invitarnos a participar, venir a que la cantata se pudiera armar con los vecinos de Bariloche y Dinahuapi. Y bueno, acá estamos, nos organizamos, hace unos cuantos meses ya que nos fuimos convocando y lo más lindo de todo esto es que va de Yao Yao a Dinahuapi, al Limay, y que participan cantidad de agrupaciones, instituciones de la zona, grupos de danza, coros, las colectividades, actores, vecinos, bueno, un montón de gente que se sintió representada y que, bueno, que está participando de esta cantata que les vamos a dar este viernes. El horario y cómo se mezcla esto con el cronograma de actividades navideñas. Bien, el horario es el viernes en el Centro Cívico a las 21 y se mezcla, forma parte de los festejos navideños, o sea, no, desde provincia, que está siendo la que organiza esta actividad,
nos sumamos a los festejos de Navidad como todos los años, y de hecho, bueno, Provincia está poniendo el escenario para que sucedan todas estas actividades que empezaron el 8 y que van a terminar en enero, ¿no? ¿Cuánta gente participa entonces en la cantata? Y son, vienen 20 músicos de Viedma, que son el elenco estable, que vienen haciéndolo y que son los que nos van a ayudar a que esto suceda musicalmente. Y después, más de 200 vecinos, entre los coros y todo lo que les nombraba, ¿no? Los grupos de danza, sería, no me quiero olvidar de ninguno, por eso no los voy a nombrar de a uno, pero realmente participan de, o sea, grupos de Dinahuapi de danzas, grupos de Bariloche de danzas, participan usinas culturales, hay diversidad además de géneros, digamos, vamos a pasar por músicas diversas, o sea, no solamente, claro, hay sí, lo que dice Daniela, ciertamente, tenemos hasta hip hop en la cantata esta, ¿no? O sea, va desde la música sacra del Ave María, pasando por, bueno, sí, hay una gran sorpresa de tirolesa, o sea, es una gran producción, hay danza aérea, digamos, dentro de la cantata, con profesionales realmente de Bariloche y Dinahuapi, que los tenemos y que son muy buenos y que se sumaron, y obviamente todo ad honorem. El equipo también hay que contar, o sea, hubo personas desde el primer día haciendo toda la parte de producción. Quiero nombrar a Susan Barría, que estuvo a full, que corrió, que ella le tocó ser la asistente de producción, impresionante. Y bueno, y Nancy González de Usinas y bueno, todos los profes, Marilyn Rodríguez, Noemí Nieves, toda esta parte, digamos, Cayo Jiménez de los Knockouters. O sea, un grupo buenísimo. Esta es la parte de los actores, digamos, actores y algo de la danza. Y después están todos los otros, están los coros municipal de Dinahuapi y de Bariloche, y algunos otros coros, no quiero olvidarme, pero está el Tolquellén, o sea, cantidad de gente puesta ensayando cada uno en su lugar para este viernes 15 estar reunidos con todos los vecinos y celebrar este momento que nos convoca siempre, ¿no? Ahora vamos a ir a la farmacia de turno de este miércoles 13 de diciembre. Las farmacias de turno son Avenida en Gallardo 395, Botánica en Moreno 59 y Doctor Pasteur en el Ordi 1164 hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno de este miércoles 13, Avenida de Gallardo 395, Botánica de Moreno 59 y Doctor Pasteur del Ordi 1164, esta última abierta hasta las 23 horas. Y hasta aquí hemos llegado con Mulé y Sumú, la propuesta informativa que va de lunes a viernes por el canal 2 de Aire y canal 10 de ABC Video Cable, en esta edición de miércoles 13 de diciembre. Esperamos que se encuentren bien, les mandamos mucho Nehuen, saludos y les agradecemos por estar acompañándonos día a día por estas dos señales, ¿no?, que tenemos por el canal de Aire y por el canal y por el cable también. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal.